somos la compañía La Brujilda, vivimos en Vicuña, está conformada principalmente por María Paslillo, quien les habla, y Vladimir Rivera, músico. Somos familia, una compañía familiar. Bueno, realizamos un teatro que abarca el teatro físico, el teatro con títeres, la cuentería. Y bueno, en este caso les venimos a presentar un trabajo de cuentería que se llama El nacimiento de un ave, el cual es en la recopilación de historias ancestrales de los pueblos originarios. Nos encontramos con esta historia aymara, una versión aymara de aquella historia, la cual tomamos, hicimos propia y adaptamos. Con mucho cariño traemos esta historia porque es una historia muy querida por la compañía, que además en este caso mezcla la cuentería con los títeres, porque tiene un personaje central que es un títere del cual yo me valgo para contar esta historia. Así es que muchas gracias también a aquel títere que es otro personaje más de la historia. Bienvenidos y bienvenidas. Somos la compañía La Brujilda y hoy te queremos llevar por un viaje de narración, un viaje de palabras, de historia, un viaje que nos lleva a nuestros ancestros, a un momento en cuando todo comenzó, porque no estaba todo aquí, todo fue creado. Y por eso te invitamos a presenciar y a vivir con nosotros el cuento El nacimiento de un ave. Al comienzo de todo, cuando el gran espíritu, nuestro gran espíritu, estaba creando el universo. Imagínense todo lo que tenía que crear. Un universo completo, lleno de estrellas, de planetas, de luceros, de hoyos negros, de todas aquellas cosas y misterios que están ahí. Tenía tanto trabajo el pobre, que estaba un poco abrumado. Entonces, un día se le ocurrió dejar la mayor cantidad de vida, la mayor cantidad de seres vivos, naturales, plantas, animales, en un planeta. En uno solo, de todos estos planetas que él estaba creando. Ese planeta se llamaría Tierra, nuestro planeta, nuestro hogar. Entonces, se vio abrumado también con esta labor y decidió pedir ayuda, porque hay que pedir ayuda cuando uno la necesita. Por lo tanto, llamó a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la mismísima Pachamama. Y ella aceptó feliz y honrada esta misión que le daba el Padre, nuestro Señor, nuestro gran, gran espíritu. Entonces ella era la encargada de dar vida y dar el don a cada uno de los seres creados. Por ejemplo, si el gran espíritu creaba las plantas y las hierbas, ella les daba el don medicinal, curativo a cada plantita. A cada animal le daba su don para desenvolverse en cualquier lugar donde le tocaba vivir. En la selva, en la playa, en el mar, en el cielo, en la montaña. Cada ser tenía su don para el lugar donde le correspondía estar. Así es que la Pachamama también tenía una gran, gran misión. Y en eso estaba ella, muy atareada, dando los dones, por aquí, por allá, con su magia. Y un día, tocó el turno de las aves. Imagínense ustedes cuántas aves habitan en este mundo, en el planeta Tierra. Son miles, incontables, yo creo que ni sabemos cuántas aves habitan acá. Entonces la fila ese día para recibir el don, la fila de aves era pero eterna, larguísima. Eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de fila, todos esperando su don. Muy, muy impacientes porque era muy importante, era un gran evento.
el regalo de la Pachamama. Y al final de la fila, por allá al último, pero allá lejos, se encontraba una pequeña ave que estaba impaciente como todas, esperando su turno. Ay, 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 ay. Y miraba por aquí, y miraba por allá, y miraba por acá. Ay, ay. No le tocaba su turno nunca porque era eterno. Cuentan las leyendas que esperó meses. Yo creo que esperó años, francamente. Y estaba ahí, paciente en la fila, esperando su turno. Cuando por fin llegó el día que le tocaba. Ay, ay, faltaba uno, solo uno antes que él. Y llegó su turno y ahí estaba ella, la madre naturaleza, la Pachamama misma. Pasa, amigo mío, pequeña ave, adelante. Este pajarito no podía creer la emoción. Estaba nervioso, ansioso, y al verla, su primer instinto fue inclinarse ante ella y besar sus pies. Pachamama se conmovió al ver que un ave que había esperado tanto, tan pequeña, tan frágil, con tanta nobleza y humildad, besaba sus pies. Sintió un cariño por esa ave, algo muy especial tenía. Y le dijo: amigo, humilde y hermoso, te daré un don que te encantará. Te daré las alas más rápidas que cualquier otra ave pueda tener. Y con ella provocarás efectos sorprendentes en la humanidad y en la tierra. Ve y recorre con tus alas y disfruta de tu don. No lo podía creer su emoción. Estaba tan feliz. Y además le dijo: no te vayas aún. Te llamaré Colibrí. Y en esa simple ceremonia lo bautizó y le dio su don. Colibrí no lo podía creer. Le encantaba su nombre, le encantaba su don. Encontraba que todo era tan maravilloso que la espera había valido la pena. Entonces él se emocionó nuevamente y se inclinó y besó los pies de Pachamama. Con este gesto, Pachamama, que era una madre amorosa, no podía más que amarlo aún más, a este ser tan humilde, tan noble. Entonces le dijo: no te vayas aún. Te daré un segundo don. Estaba feliz, pero no te lo daré ahora. Oh. ¿Por qué?, se preguntaba. ¿Por qué quiero que salgas a la vida?, le dijo. Quiero que vivas, que vueles, que conozcas. Y tú mismo vas a reconocer el don que te hace falta. Y volverás aquí y yo te lo daré. Así que ve, ve a conocer el mundo, colibrí. Ve a esparcir tu humildad y tu nobleza a otros seres de esta tierra. Colibrí no daba más de alegría y salió. Probó sus alas y efectivamente eran muy rápidas. Y shum, 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 shum. Pasó por los ríos. ¡Ah! Tomó el agüita que le mojaba su cara. Estaba tan feliz. Se encontró con otros bichitos, con unos pajaritos. ¡Ay! Algunos medios aterradores, otros no. Y recorrió, subía, bajaba los cerros, los ríos, nadaba, volvía a subir, volvía a bajar. Estaba muy emocionado, muy emocionado, muy emocionado. Pero era tal su emoción que él no se dio cuenta las horas que habían pasado.
Habían pasado días quizá. Entonces de pronto comenzó a sentirse un poco lento. No sabía qué le pasaba porque él era nuevo en este mundo. Pero no podía volar y le tiritaba un poco el cuerpo. Oye, se sentía más o menos nomás. Y como que se iba para los lados. Y de repente escuchó. Un sonido aterrador. Y tenía miedo. No sabía por qué era nuevo en este mundo. No sabía de nada. Trató de seguir avanzando, tembloroso. Cuando de pronto se dio cuenta que era su propia guatita. Colibrí tenía hambre, pero no lo sabía porque era nuevo en este mundo. Tenía mucha hambre y por eso no tenía fuerzas. Ay, y empezó a buscar. Y empezó a buscar por aquí. Buscó por allá. No sabía cómo arreglar este problema. Lo único que no quería era que siguiera sonando su guatita. Y estaba en ese tormento cuando de pronto un mosquito y su instinto era tan malo, era amargo, era horrible y le aleteaba cuando quería tragarlo. No. Entendió que ese no era su alimento. Pero seguía porque le sonaba su guatita. ¡Ay! Y siguió. ¡Ay! Cuando de pronto una oruga y su instinto era viscoso, pegajoso, se le pegaba en el paladar cuando quería tragarlo y no, era imposible de comer. Así es que siguió su recorrido. Ay, ahí, como podía el pobre. Ay, y la guatita. Ay, ay. De pronto vio frente a sus ojos una bugambilia hermosa, grande y bella. Olió y había un olor suave, como de miel. Y partió soplado ahí. ¡Shum! Y había una flor ahí. Intentó comer su polen, pero su pico era muy grueso y no podía. Y la flor se desarmó de sus ojos y él no pudo comer. Él no quería romper las flores tan hermosas y tampoco quería alimentarse de esa forma. Por lo tanto, decidió que para él no había comida, que él no podía alimentarse. Y se entregó a su suerte. Voló como pudo, débil como estaba. ¡Ay! La guatita todavía le tiritaba. Y se posó en la rama de un árbol. Aquí me quedaré, pensó. Y que sea lo que sea de mí. Y cuando se estaba quedando dormido, débil, casi cayendo de la rama,
recordó que Pachamama le había prometido un segundo don. Y ahí entendió muchas cosas. Y dijo, debo volver ahí. Debo volver donde Pachamama. Este es el momento. Y emprendió el viaje. Emprendió un viaje largo, que se le hizo aún más largo con la fatiga que sentía. A ratos tenía que bajar al río y beber un poquito de agua. Otros ratos iba a medio morir saltando y se iba para un lado, para el otro. Ay, pero tenía un objetivo claro, volver donde Pachamama. Y cuando estaba a punto de llegar, ya iba llegando, veía la puerta de Pachamama hermosa. Iba a golpear con su pico la puerta y se escucha, ¡pasa adelante, amigo mío! Con lo débil que estaba, casi se nos desmaya mi amigo colibrí. Pero es que Pachamama sabe todo y tenía muy claro que él venía llegando. Por lo tanto, se abrieron las puertas y apareció ella. Yo sabía que ibas a volver, le dijo. Y Colibrí, a pesar de lo débil que se encontraba, se inclinó ante ella y besó sus pies. Y Pachamama ya no podía más con este animalito tan hermoso, tan noble, tan humilde. Y le dijo, ya sé cuál será tu don. Te daré una herramienta para que puedas vivir y subsistir. Pero además te daré el don de la sabiduría y la nobleza. Y donde tú vayas, serás un ave de buen augurio. Y serás un símbolo de prosperidad y abundancia. ¿Yo? Pensaba Colibrí. Se sentía honrado. Y Pachamama le dijo, ven acá, amigo mío. Y empezó un ritual. Un ritual pachamamístico. Colibrí no sabía qué pasaba. Estaba la locura. Pachamama le otorgó su tan conocido pico largo y delgado que le permitía beber el néctar de las flores y así vivir. Y además le otorgó la nobleza de la sabiduría y la buena ventura. Y es así, gracias a esta historia, que el colibrí hoy en día es conocido como un animalito de abundancia, sabiduría, nobleza y buena ventura. Si llega a tu jardín, alégrate. No trates de atraparlo. Déjalo libre, que siga su camino. Queremos dar muchas gracias a la Corporación de Cultura de la Municipalidad de Vicuña, que nos ha apoyado a los artistas, bueno, desde siempre, pero hoy en día en pandemia, estos fondos y esta instancia de cápsulas para nosotros ha sido una gran instancia de trabajo, pero además es una plataforma para mostrar nuestro trabajo y eso es muy valioso. Esperamos que perdure en el tiempo, con o sin pandemia, confiamos en que así será. La gente de la corporación siempre se la ha jugado, así es que estamos ahí al 100, y gracias a la municipalidad, por supuesto.